¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy tenemos mi experiencia de uso con la Huawei MatePad Pro 2021. Un equipo ideal para todo el tema de home office, escuela, tareas, productividad que realmente me ha gustado. Además de que viene acompañado con un teclado y una pluma inteligente. Así que pues nada, el día de hoy te cuento todo acerca de esta nueva versión. Bien, como siempre comencemos por hablar del diseño. En este caso mantiene una línea bastante bonita, muy similar a lo que ya hemos visto por parte de Huawei. Realmente me gusta esta versión que me tocó en color gris, que se ve increíble, hace que realmente llame la atención y sea como muy elegante. Contamos con unas dimensiones de 184.7 milímetros de alto, 286.5 milímetros de ancho y 6.7 milímetros de grosor. Realmente contamos con unas excelentes dimensiones, es súper práctica y fácil de llevar a cualquier lado. Contamos con una pantalla de 12.6 pulgadas con una relación de aspecto del 90%. Por supuesto, tenemos tecnología OLED y resolución Full HD Plus. Realmente esta pantalla es de las mejores que he visto en el mercado. Creo que de verdad es súper importante tener una buena pantalla en una tablet, ya que para temas de edición, corrección de color, edición de fotografías es algo bien importante y en este caso no me decepcionó. Por el contrario, creo que tiene buenos ángulos de visión, buenos colores, muy reales, muy vivos, y por esta parte estoy encantado. Así que bueno, realmente creo que esta tablet tiene todo lo esencial para disfrutar de contenido multimedia, tanto por su pantalla y dimensiones. Además de que vienen diferentes modos de configuración para la pantalla, ya sea que estés viendo alguna película, estés editando o bien estés leyendo. Y algo que también me llamó muchísimo la atención y es importante mencionarlo, en la parte de atrás traemos la certificación Harman Kardon, ya que cuenta con dos altavoces en los laterales que te ayudan a tener un sonido bastante bueno. De verdad se escucha fuerte y hace que realmente también la experiencia multimedia se complemente. Y bueno, por la parte de la seguridad, lamentablemente no contamos con huella dactilar, únicamente tenemos reconocimiento facial, el cual es súper rápido, preciso, pero si hubiera estado bien, de menos encontrar huella dactilar en la pantalla o en algún lateral. Pero bien, hablemos de sus cámaras, que la verdad es muy sencillo este apartado. Contamos con una configuración de 3 lentes en la parte de atrás, donde la cámara principal es de 13 megapíxeles con una apertura de 1.8, el segundo lente es de 8 megapíxeles con una apertura 2.4 para el gran angular y el tercer lente es únicamente para la profundidad y será 3D. Como pueden ver, realmente esta configuración de lentes o de cámaras es muy sencilla. Realmente en una tablet no es su prioridad, pero la verdad es que no lo hace nada mal. Para hacer una tablet creo que se defiende perfectamente. Y bueno, también te puede servir para videollamadas, que sí, ya probé y funcionan bastante bien. Teams, Google Meet y otras aplicaciones no vas a tener ningún problema para poder enlazar llamadas. Que sí, recordemos, no tenemos los servicios de Google, sí hay otras alternativas, pero en un momento te cuento más de ello. En la cámara frontal encontramos un sensor de 8 megapíxeles con una apertura 2.0, de hecho está bien pequeñita la cámara, apenas si se ve, eso me gusta, y en este caso estará más que bien para redes sociales y para videollamadas principalmente. Recordemos que sí, es una tablet y no está enfocada a la fotografía. Y bueno, como te pudiste dar cuenta al inicio del video, tenemos un teclado y un lápiz inteligente. Por el teclado tenemos el keyboard de segunda generación, el cual es ideal para cuando estés mandando textos, correos, estés haciendo alguna presentación. La verdad es muy cómodo y creo que tiene un tamaño ideal. Y tenemos el M Pencil de segunda generación, que de igual forma con el teclado funciona a través de imanes, es magnético, simplemente lo pones en la parte superior de la tablet, lo detecta y listo, ya puedes comenzar a trabajar. Es súper práctico con todas las aplicaciones que te permiten hacer notas, edición, todo, la verdad es que se disfruta este kit completo. Y bien, ahora sí pasemos quizá con lo más importante, el corazón del equipo, la parte interna. Contamos con más de 15 mil millones de transistores y el procesador Kirin 9000E de 5 nanómetros, el cual es uno de los más veloces que encontramos al día de hoy por parte de Huawei.
Huawei es relativamente nuevo y de verdad es increíble. Es ideal para aplicaciones pesadas, juegos de alto rendimiento con gráficos altos, con muchas texturas también para edición de fotografía y video, está más que bien. Así que bueno, realmente si quieres una experiencia quizá como la de una computadora a ese nivel de velocidad, esta MatePad Pro te puede funcionar bastante bien. Esto lo complementa 8 GB de memoria RAM y 256 GB de memoria interna, que sí se pueden expandir a través de las tarjetas de memoria por parte de Huawei, que son un poquito más pequeñitas, son diferentes, pero que bueno, también se agradece muchísimo tener este complemento. Y bien, ahora pasemos con el software, donde hay muchísimas cosas que comentar, ya que tenemos un nuevo sistema operativo llamado Harmony OS en su segunda versión, que la verdad funciona de una manera bastante buena, fluida, visualmente también me gusta y tiene cierta similitud a lo que ya habíamos visto por parte de Android. Dentro de lo más sobresaliente tenemos, por ejemplo, super dispositivos que te va a permitir interactuar con todo el ecosistema de Huawei, que actualmente todavía no lo podemos probar de cierta forma, ya que faltan algunas cosas por pulir, pero la verdad se ve y pinta muy bien. Otra cosa que me gusta mucho, si tienes un equipo de Huawei, que en mi caso tengo el Mate 40 Pro, la posibilidad de ocupar Huawei Share. Para los que no conozcan, les voy a platicar rápidamente cómo es este sistema y cómo funciona en la tablet. Simplemente acercas en las teclas por la parte de Shift el teléfono y automáticamente te da la posibilidad de sincronizarlo y compartir la pantalla directamente en la tablet de una manera muy rápida, práctica y sencilla. La verdad es que esto sirve muchísimo cuando quieres pasar datos, compartir información, arrastrar también imágenes. Es súper, súper funcional. La verdad es que yo lo he ocupado con algunas presentaciones. Simplemente puedo controlar el equipo directamente con la MatePad Pro y eso me parece genial. Y también si tienes una computadora de Huawei, funciona de una manera similar, puedes compartir o expandir la pantalla, pasar datos, interactuar directamente con ambos dispositivos, inclusive ocupar esta tableta como equipo de diseño, puedes editar directamente o dibujar directamente en la tableta y eso es algo muy funcional para todos los creadores de contenido o diseñadores gráficos. Dejando a un lado Huawei Share, que por supuesto se lo recomiendo muchísimo, hablemos de todas las aplicaciones que vienen ya incluidas para el lápiz óptico. Tenemos Nebo for Huawei, que te va a permitir realizar notas de una manera diferente. Puedes dibujar, escribir y pasarlo a digital. O sea, realmente la posibilidad y la forma de hacer notas ya cambiaron. En este caso tomé algunas clases, también tomé algunas juntas y es bien práctico estar tomando nota con la tableta y después digitalizarlo. Eso es algo que de verdad me voló la cabeza y es súper funcional de verdad para todas tus clases. También tenemos otra aplicación llamada MyScript, que te va a permitir realizar diferentes cálculos matemáticos, fórmulas de una manera sencilla, práctica y rápida, como si tuvieras una hoja de papel. La verdad es que esta aplicación también me encantó. Así que pues nada, puedes descargar más apps de diseño, de dibujo, de notas, para sacarle todo el provecho a este M Pencil. Y bueno, por las apps, como ya saben, no tenemos de forma nativa Play Store para utilizar, descargar tus aplicaciones de una manera sencilla, sino que tendremos que ocupar diferentes alternativas, que sí, cada vez es más sencillo descargar todas estas APKs. Por ejemplo, tenemos Aurora Store, Lab Gallery, cada vez está más completa, pero bueno, yo digo que te puedes arriesgar, vale la pena de verdad que tengas un dispositivo de Huawei y que no te impida todo este tema de los servicios de Google, ya que sí, al menos con una tablet sí la vas a poder ocupar con todas tus aplicaciones del día a día. Por la parte de los juegos, la verdad es que es súper completo, este procesador hace un excelente trabajo y la verdad me encantó. También si estás buscando un equipo principalmente para la parte gaming, sí te recomiendo esta MatePad Pro. Y bien, ahora pasemos con la batería, uno de sus puntos fuertes, donde encontramos 10.050 mAh con carga rápida de 40 watts. La verdad es que el rendimiento que te entrega es de fácil 2 días y la verdad, si estás buscando un dispositivo o tablet en este caso que te permita realmente tener un excelente rendimiento por la parte de la autonomía, esta puede ser una interesante opción. De hecho, la he sacado para trabajo, para estar editando y de verdad
verdad te puede entregar un día enterito al máximo, al full, y eso que soy un usuario realmente exigente, que todo el día está en redes sociales, editando, subiendo fotos. La verdad es que como herramienta de trabajo te va a funcionar y va a ser muy práctico. Y algo que también me sorprendió, que a pesar de que está muy delgadita, tenga este amperaje, y eso sí, la carga rápida con el cargador que viene de 40 watts. Si me hubiera gustado encontrar una carga superior o más rápida, pero bueno, es con lo que contamos. El dispositivo ya integra o es compatible con Wi-Fi 6, así que bueno, tendrás también la conexión más rápida con la MatePad Pro. Y bien, finalmente pasemos con lo último y quizá más importante, el precio, que es de nada más y nada menos que de $19,999 este kit completo, ya con el teclado, ya con la pluma y por supuesto la tablet. La verdad es que es un precio realmente justo por todo lo que te está ofreciendo. Al final es una extensión al trabajo y una herramienta de verdad muy práctica. Y cuando nos encontramos este tipo de precios, existe la duda si vale o no la pena, a lo mejor en vez de comprar una computadora. Y les podría contestar que sí, realmente cumple bastante bien para edición de fotografía, edición de video, también para dibujar, hacer notas. Si realmente estás buscando quizá un dispositivo potente para juegos, para la escuela, y quieras algo práctico para llevarlo a cualquier lado, de verdad es una interesante opción y de verdad no vas a tener ningún problema, no se te va a trabar. Y por el tema de las aplicaciones de Google, ya debes de saber que existen muchísimas alternativas para tener todo el complemento de tus apps. Así que pues nada, déjame aquí abajo en los comentarios qué opinas, lo comprarías o no. En mi caso, para mis aplicaciones, herramientas de trabajo como Photoshop, o para edición de video como Final Cut, si no la cambiaría y prefiero realmente un ordenador, pero realmente me ha sacado de muchos apuros. De verdad es súper práctico estar en alguna plaza comercial, no llevar tu computadora, llevar mucho equipo y tenerlo realmente todo en una tablet. Así que pues nada, déjame aquí abajo en los comentarios qué opinas, lo comprarías o no. ¿Ya has tenido alguna tablet? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Todo déjamelo aquí abajo y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales. Estén al pendiente, vamos a tener más videos de Huawei, otros dispositivos. Por aquí les puedo dar un spoiler de lo que tengo aquí en mi muñeca. Así que pues nada, esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye.